caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Aquí tenemos algunas imágenes del interior del estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul. Toda una demostración de fiereza por parte de sus aficionados. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡Se pone en juego el balón! ¡Pase en profundidad a Kruse! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Los han pillado desprevenido! ¡Va por el gol! ¡Se cuela en la portería! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Con suerte o sin ella, han conseguido marcar. El Sevilla se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no... ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! Gran finalización, ¿eh? Todo gracias a sus inteligentes movimientos. Está claro que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente. Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota y dónde estaba todo el mundo. Solo ha tenido que apretar el gatillo. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponérselo difícil. Vanega. Decide mandarla hacia adelante. Y desbarata su ataque. Parece que sale de esa. Pasó la línea. Balón para Suso. Perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. El Fenerbahce parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa, pero yo lo prefiero rematando realmente. Un corte providencial. Ahí va el centro. El Fenerbahce tiene que darle las gracias a su entrenador por su anterior resultado. La verdad es que fue una de esas situaciones de arriesgar para ganar. Y lo que hizo... ¡Ocampo! ¡Menuda palomita! ¡Pasa
sacar de esquina. Y la defensa se lo quita de encima. Fernando. Joan Jordan. Balón para Suso. Fernando. Vanega. El Sevilla trata de crear juego. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Nada, se han entretenido demasiado, así es imposible. Vanega. Balón en largo. Fernando. Consiguen mandarla lejos. Vanega. Fernando. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Logra despejarla. El Sevilla trata de crear juego. Fernando. Recibe el balón en una buena posición. Busca el disparo. Alejado. Vale, salido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Isla. Allá va la pelota. Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La manda arriba. Dentro del área. Busca el remate. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. El guardameta la manda lejos. Joan Jordan. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Llega y se la lleva de calle. Henry puso a su equipo por delante en la primera parte del último partido con una gran volea. Balón largo del portero. Intenta colar el balón. Está en el área. Henry. Balón largo al otro costado. La pelota traspasó la línea. Fernando. Balón para arriba. ¡Cómo la enchufa! ¡Gran intento! Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Así se culmina una gran remontada. Lo tenía claro. Siempre, siempre lo ha tenido. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Esto es justo lo que estábamos esperando. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? Vanega. El Sevilla mantiene la ventaja mientras nos acercamos al descanso. Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda. Vanega.
pelea codo con codo contra su marcador. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Emre la manda a la otra banda. Mete el pie y consigue lo que quería. El portero la manda lejos. Balón para Suso. Suso. Interviene y la para. El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. La controla Kruse. Vuelca el juego a la banda derecha. Pase genial. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Bueno, han logrado la épica. ¡Qué remontada! El ruido en el estadio es ensordecedor y no es para menos. Bueno, el autogol estropea algo su buena actuación en la primera parte. Siempre es irritante marcar en la propia puerta, pero no creo que esta vez les haya afectado mucho. 1-2 es el resultado. 3 goles para disfrutar en el primer tiempo. La pelota vuelve a rodar. Vanega. Fernando. Vanega. Reguilón. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. El Fenerbahce trata de buscar esa chispa. Prefiere jugar en largo. Joan Jordán. Vanega. Joan Jordán. Vanega. Reguilón. Vanega. Fernando. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Y le pega! ¡La taja de maravilla! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Vanega. Reguilón. La devuelve hacia la medular. Joan Jordán. Luke de Jong. Bordando un encuentro en el que comete falta. Creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo, se insiste en seguir por ese camino. Yo si fuera él, haría un poquito de caso, la verdad. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? Busca una buena jugada. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Isla! Quiere subir el ritmo. Recibe el balón. A ver qué inventa. Llega la ocasión. Partido se ha puesto muy interesante. Una precisión de cirujano. Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? ¡Menudo disparo! ¡Pero bueno! ¡Sensacional! ¡Sin duda han estado muy inspirados!
Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol, impresionante. Vaya golazo. ¡Vuelven a adelantarse! Es imposible parar eso. Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. Tienen un gol de ventaja. Está examinando las opciones. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. El Fenerbahce trata de crear juego. Grandísimo control. Dentro del área. Dentro de Isla. Podría haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área. Que eso es muy importante, llegar con mucha gente al área. El Fenerbahce saca otro cambio rápidamente. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. El Sevilla trata de crear juego. Decide mandarla hacia adelante. Henry. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Balón en largo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. La manda arriba. Henry. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Ocampos tiene opciones de pase en la banda. Consigue salir. Ocasión clara. Paradón espectacular. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Juegan esa pelota en corto. ¡Vanega! ¡Qué habilidad! Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? ¡Prueba suerte! Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable. Luis Gustavo llega a la ocasión. No puede ocultar su enfado. En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Reguilón. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Balón para arriba. Dentro. ¡Allá salta! El Fenerbahce trata de buscar esa chispa. Entra la bola hacia la frontal y el balón desfila delante de todos.
Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. El Sevilla trata de crear juego. Baklić. El Sevilla tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Pierde el duelo físico. Isla. ¡Ya no queda nada! Si quieren hacer algo, ya están tardando. Abre el campo. Balón derechito al medio. ¡Salta con potencia! ¡Menuda atajada! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Bonita pared. Dentro al área. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Se hace con ella. El portero saca en largo. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Sinceramente ha sido un ejercicio de fe. ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? ¿Qué opinas del partido? El Sevilla ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión, ¿eh? La verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido y ha ganado para mí, claramente, el mejor de los dos equipos hoy. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Lo mismo digo, un placer trabajar contigo.